Hi, Miriam. Hi, teacher. How are you? Fine. Excellent. Aquí, con mis dudas. Dígame, a ver, ¿en qué le puedo ayudar, Miriam? Es que fíjese que no me queda muy claro lo que es el uso del at, de in, on, at. Ah, okay. ¿En preposiciones de tiempo o de lugar, Miriam? En de lugar. Okay. A ver, solo déjeme encontrar nuestra presentación de esa. Sí, que ayer me quedé un poquito en la luna con eso. Sí, yo sé. Puso ahí a que pusiéramos lo de las direcciones. Ah, ok, ok. A ver. Voy ahorita, déjeme. A ver, vamos a ver si con esta la usamos el lunes. A ver, cuando hablamos, acuérdense que tenemos tres, ¿verdad? At, it, in, on. La idea, Miriam, es que usted se mentalice que es como una pirámide inversa, ¿verdad? El in va como arriba porque es más amplio. Sé que ayer decíamos in a country. Cuando hablamos de un país es súper enorme, ¿no? Uh-huh. In a country. Lo vamos, igual siempre en la misma magnitud, decimos in San Salvador, que puede ser la ciudad, o en Soyapango, en Metapán, en San Miguel, ahora es la ciudad, ¿verdad? Entonces vamos de in the country, en la ciudad, ¿verdad? Entonces siempre es como bien amplio. Luego bajamos a on, ¿verdad? Y on está sobre algo, sobre una superficie, por eso decíamos on. Por ejemplo, mi dirección es calle principal, entonces yo digo I live on calle principal or main street. Okay, el on ya se delimita un poco más sobre la calle, ¿verdad? Donde usted vive en el caso on. Y luego el at es ya como la dirección exacta, ¿verdad? Mm. Es como el at en el tiempo. Acuérdese que el at para time decimos que el at solo se refiere a la hora exacta, ¿verdad? 7:30, 8:45, 9, pero decimos at 9 o'clock, at 9:15. Entonces, de igual forma, el at para prepositions of place se hace como más chiquito, ¿verdad? Al tal punto que llegamos a una dirección exacta. O en este caso, el at, acá nos dice en un punto, ¿verdad? At se ocupa por un punto, casi que bien específico, ¿verdad? Entonces aquí, igual si vemos aquí, decimos at the bus stop, ¿verdad? Porque el punto específico es la parada del bus. At the door, alguien está en la puerta, no decimos in the door, all right? Porque no se puede meter la persona dentro de la puerta, all right? Entonces está, en español obviamente decimos en la puerta, pero en English we say at the door. Si alguien está tocando, yo le digo, Miriam, there is someone at the door, hay alguien en la puerta, ¿verdad? Un punto específico, ¿verdad? Cuando hablamos de un lugar, ahí casi que específica, ¿verdad? At the traffic light, en el semáforo, ¿verdad? Podemos decir at the traffic light on calle principal, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, igual que las preposiciones de tiempo, podemos combinar preposiciones de lugar en una misma oración, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir Miriam is at the traffic light, en el semáforo, en la calle Roosevelt, on Roosevelt Street, ¿verdad? Entonces, igual acá, la última, que aquí el ejemplo dice, at her desk, que está en un punto determinado, ¿verdad? ¿Dónde está Miriam? At her desk, ¿verdad? Ahí está ella. Igual acá, Juan, vea, ya tenemos los ejemplos acá. Juan is at the bus stop waiting for the bus. Is at the bus stop. No decimos in the bus stop. María is at the door. The paragraph at the top of the page. Cuando hablamos de una página, hacemos una referencia a un punto que sería arriba de la página, ¿verdad? O abajo de la página, the bottom of the page. Mm-hmm. Y luego, the restaurant is at the end of German Avenue, ¿verdad? Entonces, si se fija, vamos como dando más información, más detalle, exacto, ¿verdad?
de una locación o un lugar o un punto ya más determinado, ¿verdad? E igual con las direcciones, usted dice, por ejemplo, I live at 1, por decirle, 7 Main Street, ¿verdad? Ya cuando usted me da una dirección más puntual, es un punto, es un lugar, una locación más puntual, entonces usamos at, ¿verdad? Usted dice, solo usted menciona, digamos, una colonia o... Ah, puede ser, I live in... I live in... Colonia La Libertad, for example. In Colonia La Libertad, ¿verdad? ¿Dónde está la Colonia La Libertad? Ah, on calle Gerardo Barrios. All right, on calle Gerardo Barrios, ¿verdad? Entonces ahí vamos como delimitando y cada vez se hace más chiquito o más delgadito ese espacio, ¿verdad? Uh-huh. Y es donde empezamos a usar at. Ok. Sí, hoy sí ya. ya logré. Y de hecho el at cuesta entenderlo, ¿verdad? Nos cuesta a veces entenderlo, pero es eso, ir como delimitándolo a tal punto, es como le digo, una pirámide inversa, ¿verdad? Entonces, este puntito de aquí sería el at. Donde usted llega más profundo. Ajá, exacto. Uh-huh. Igual tenía la duda con lo del uso del any. Ah, sí. Lo que es la pregunta. Sí. No sé si siempre, no lo llevan todas las preguntas o siempre lo llevaría. No necesariamente. Si yo le digo, por ejemplo, hay momentos que sí, pero yo le digo, is there a pen on your desk, por ejemplo, is there a pen, o le puedo preguntar, are there any, acuérdense que ese es plural, ¿verdad?, para contable, are there any pens on your desk, entonces yo le puedo decir, are there pens on your desk, ¿verdad?, porque lo tengo que hacer plural, are there pens on your desk, or are there any? Entonces, la diferencia, Miriam, es que en una le pregunto, ¿hay lapiceros sobre su escritorio? O en la otra le pregunto, ¿hay algunos lapiceros sobre su escritorio? Esa es la diferencia. Entonces, ahí va a depender de lo que usted quiera preguntar, ¿verdad? Si nada más quiere preguntar, ¿hay lapiceros sobre su escritorio? ¿Verdad? O quiere decir, ¿hay algunos lapiceros sobre su escritorio? Entonces, ahí va a depender del tipo de pregunta que usted va a hacer, siempre y cuando sea plural. Igual que el some en lo que es los no contables, uh-huh. No siempre lo lleva. Exacto, no siempre. Ahí depende más que todo el tipo de pregunta que usted quiere realizar. Por lo general, cuando es no contable, sí va a usar el any y el some, ¿verdad? Porque como no es contable, entonces yo le digo... lo que pasa es que en español no lo hacemos así, ¿verdad? Usted y yo vamos a ir a un paseo. Entonces yo le digo, ¿hay jugo en la refrigeradora o compramos en el súper? Y yo le digo, ¿is there any juice on the refrigerator? Porque acuérdense que jugo es no contable. Entonces yo le digo, ¿is there juice on the refrigerator? También cabe. Va a depender del tipo de pregunta, pero por lo general cuando es no contable siempre se maneja el any y el some. Uh-huh. Para los no contables. Okay, teacher. Sí, esas eran las que más tenía mis dudas, que no había logrado entender bien. Claro, no, yo sé, no se preocupe, gracias igual porque entró a su clasecita. Thank you, Miriam, la veo otro ratito. Okay. Bye.
Hi, Marielos. Me hola. Hola, y me costó entrar, me sacaba. ¿A la sesión de apoyo o a la sesión normal? No, a esta sesión normal. Porque... Pero ahorita todavía estoy en la sesión de apoyo, Marielos. Ahorita a salir me iba para entrar a la otra. Ah, pues por eso es que me sacaba. Sí, ahorita terminó esta. Ahorita. Vale. Gracias.